Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de cada semana saludarlos aquí en la Televisión Cooperativa para hablar un rato de básquetbol y como de costumbre haremos un repaso a todo lo que está pasando a esta altura de la semana. Mucho del TNA teniendo en cuenta que ya San Isidro definió su entrenador, Barrio Parque lo propio, Unión de Santa Fe también y si uno busca de nuestra zona queda Tiro Federal y Deportivo Porteros que le vamos a contar a esta altura si es que por estas horas no se definió el tema en Tiro Federal. A diferencia de otra semana que decíamos, Tiro va a jugar el TNA y bueno, estaban trabajando en el presupuesto. Ahora el tema es, si sigue Lucato en esta nueva etapa o por dos años, es lo que le vamos a estar contando en un ratito. ¿Qué pasa con el torneo del Interasociativo? Estará Marcos Boccolini, el técnico de Tiro, charlando con nosotros, el básquet de inferiores y ya también está aquí con nosotros Guillermo Gatto, dirigente de 9 Morteros. Guille, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos. Gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Bueno, se viene el Carlos Palo Ceruti, tan afecto a los sentimientos, no solamente la gente 9, sino la zona basquetbolística, pero este año con un formato muy distinto, Guillermo. Sí, con motivo de los 25 años que se realiza el encuentro, en homenaje a este gran deportista que tuvo el club, el mejor deportista que tuvo el club, un gran basquetbolista, que se decidió hacer un fin de semana del básquetbol. Así que bueno, ya hace 3-4 meses que venimos trabajando y bueno, hemos logrado armar una importante cantidad de eventos que empezarían el viernes y culminarían el domingo, ¿no? La idea de extenderlo también influye el trabajo del coronel en querer ampliarlo para los entrenadores también, no solamente el básquet formativo. Exactamente, lo que planteamos un poco respectivo a unas charlas que tuvimos con él, de traer algún campus, algún tipo de técnico para charlas. Y bueno, es por eso que nace un poco el nombre de Mirabet, de Gustavo Mirabet. Y bueno, un poco la intención es llevarlo no solamente a la categoría pre-mini, que es a la que está abocada el encuentro, sino hasta la U19, con especificaciones técnicas, charlas para los deportistas. Y bueno, ya después se amplió un poco también para los profesores del club, los dirigentes y bueno, llegamos a un consenso para que las charlas sean abiertas a la comunidad en general, a todo el que se quiera acercar, ¿no? Qué bueno eso de ser abierta para todo el público, es decir, porque yo como hombre que gusta de básquet, estas charlas son lindas porque después nace ese ida y vuelta con la gente y con los entrenadores, ¿no? Con quien da a veces las charlas o los campus. Creo que es una muy linda posibilidad. Esto de las charlas, a ver. ¿Se va a llevar a cabo dónde? ¿En el Ceruti o el viernes arranca en el Salón Dorado? Las charlas serían en el Salón Dorado, arrancarían el viernes a las 20:30 horas para padres. Para padres. El viernes a las 20:30 para padres de deportistas. El título de... ¿Esto, perdón, tiene que ser gente de 9 o abierto? Es abierto. Abierto. Todas las charlas para padres, dirigentes y deportistas que se hagan en el Salón Dorado van a ser abiertas. Correcto, correcto. Después, también... esto del trabajo en cancha, no solamente lo que va a ser en el Salón Dorado, ¿también va a ser abierto o ya se va a restringir un poco? Lo que es en cancha va a ser para jugadores de institución, pero los entrenadores pueden ir a observar y escuchar las indicaciones que va a dar Gustavo, ¿no? Es decir, abierto para entrenadores de otras instituciones. Abierto para entrenadores, pero van a dentro trabajar... del campo de juego los jugadores de institución. ¿Esto va a ser el...? Una parte el viernes y otra el sábado. ¿Podemos repasar algo más de lo que tienen planificado, Guillermo? Sí, bueno, el sábado va a haber charlas también para dirigentes. Gustavo va a dar charlas un poco para dirigentes, la formación de dirigentes, liderazgo y también para entrenadores y profesores a continuación de eso. Sí hay que recalcar que el viernes además va a haber una cena homenaje a la primera subcomisión, a la familia Ceruti, a todos los que han colaborado, a Mariela y Mino, que nos está dando una mano importante con todo esto. Y bueno, cabe destacar que va a llegar a Morteros Oscar Dertice, el presidente de la Agencia Córdoba Deporte, y muchos exjugadores, compañeros de Palito que nos van a acompañar, ¿no? ¿Va a estar Milanesio? Se dijo que iba a estar. En principio va a venir, si no tiene ningún compromiso laboral. Que va a estar bueno, una presencia resonante. Se hablaba primero el presidente de la Secretaría de Córdoba Deportes. Si sumamos a lo que es Milanesio para el básquetbol de la provincia de Córdoba, más concretamente para esta zona también, por ese acercamiento con el Palo Ceruti, está bueno, digo, tiene una connotación muy especial. ¿Estos que van a estar el sábado, van a estar el domingo también en el campus, perdón, en el encuentro? No, ellos vendrían el viernes a la cena y el domingo, bueno... va a estar, algunos se van a quedar, lo más probable es que Donald Jones sea uno de los que se quede,
Vamos a contar con la presencia de la mascota de Libertad. Hay que agradecer a Andrés Peluzzi, que va a ser uno de los presentes el viernes, que nos recibió muy bien en los otros días que fuimos y bueno, puso a disposición todo lo que él nos podía acercar, ¿no? Está bien. ¿Lo de la cena es abierto? ¿O? Es abierto. Es abierto, es decir, el que quiera obviamente ir, va a tener un valor la tarjeta. Claro. Va a ser bajo el precio para que puedan asistir, pero sí va a ser abierto. ¿Y aquellos que estén interesados, Guillermo, digo, para ir a la cena, dónde tienen que contactar? A partir de la semana que viene, en la Secretaría del Club van a estar las tarjetas. ¿Tenés disponibles el valor o no aún? No lo sabemos aún, pero va a ser accesible. En el Salón Social. En el Salón Social va a ser eso. Y el domingo por la mañana, el desarrollo del encuentro habitual. El encuentro, ¿no? En sí. ¿Se suma un equipo de la Rafaelina como Libertad también? ¿Va a estar Libertad? Libertad, Escuela Base de Rafaela, uh-huh. Bueno. Los equipos de la Noreste Santa Fe Chile van a estar, Ceres, San Guillermo, Soardi, hay mucha cantidad de equipos, más de 20, así que bueno, contentos que haya tenido muy buena aceptación, ¿no? Además hay que destacar que va a ser declarado de interés legislativo en el encuentro, ¿no? Así que agradecerle. Gran gestión de Prato, ¿no? De Germán Prato, hay que escuché agradecerle que el la otro gestión. Día. También eso, bueno, se sigue agrandando. Decía Juan Pablo Casari charlando con él el día pasado que por allí, no sé si el término se lo descuidó al torneo, pero creo que este año le dieron un empuje que realmente el número es importante, 25 años, pero también el nombre es importante. Obviamente, y la idea es que esto continúe durante perdure. El año, que perdure el fin de semana del básquet, claro. En homenaje a Palito, ¿no? Claro, está bien. Así lo denominaron, fin de semana del básquet. Fin de semana del básquet. ¿Qué va a pasar, Guillermo, si 9 está en competencia? Porque en teoría son viernes y domingo los días de disputa. Y miércoles, a ver, tercero en la serie, bueno, 9 por este fin de semana va a estar jugando ya cuarto de final. Ahí estaría, si sigue, en semifinales. ¿Hablaron con la asociación? La idea, bueno, hemos hablado con Walter Tibardo, el presidente, para tratar el partido el viernes, trasladarlo al jueves, y bueno, el domingo no habría inconvenientes. Claro, porque termina el mediodía, pasado el mediodía el encuentro, ¿no? Es decir, ya también eso lo tienen estipulado si siguen en competencia. Exactamente, teniendo en cuenta la importancia del encuentro, ¿no? Recordar que todo esto, obviamente, por eso si alguno recién se engancha, entrada libre y gratuita, menos lo que tiene que ver con la cena que se va a llevar a cabo en el salón. Exactamente. Que allí, a partir de la próxima semana, en la Secretaría del Club, 422-226... Sí, exacto. Ando bien de memoria todavía. Me imagino que esperando la concurrencia del socio también, Guillermo. Obviamente, va a ser un muy lindo evento. Aparte, se pueden acercar el domingo a ver un museo dentro de las instalaciones del colegio con camisetas de Palito, camisetas, plaquetas, recortes de diarios. Hay muchos jugadores que se han sumado. Pablo Albertinazzi ha ofertado un montón de camisetas para mostrarle a los chicos un poco. Que conozcan el básquet de la zona y que conozcan además a Carlito, ¿no? Quien fue Palito. Noto que lo quieren hacer bien integral, digo, porque lo hacen abierto para el público, para entrenadores, para deportistas. Y esto también está bueno. Digo, darle a todos la posibilidad de poder escuchar. Decía yo antes, un técnico como el zurdo Mirabet, que es agradable escucharlo, que si dirigió a Atenas por algo lo dirigió, está claro. Y dárselo a todo el público, bueno, pues esperando que la gente también lo aproveche. Seguramente, más allá de, con respecto al zurdo de Mirabel, más allá de los pergaminos que tiene él, nos interesó mucho que hace charlas hacia varios aspectos. Su abanico es amplio, padres, deportistas, dirigentes, así que por eso estuvo muy bueno lo que nos presentó él, porque además sirve para todas las disciplinas, va a servir para que vaya el jugador de fútbol, el profe de fútbol, el de vóley, el de hockey. Claro. El que quiera acercarse va a estar muy bueno, así que se los recomiendo. Bueno, el salón es de 16 a 20, el viernes, la hora. ¿Esto está confirmado? Sí, eso no es horarios... ¿O son tentativos? Son tentativos los horarios, pero en principio el viernes sería 17 horas, es trabajo en campo. Lo que sí es charlas a las 20:30. 20:30 en el salón del dorado. Viernes. Del viernes en el salón del viernes. Es para, exactamente, ahí para está. Padres. Está bien. Y ojalá que los padres también se den cita, porque hoy también... El trabajar con chicos es importante y el padre a veces hay cosas que se les pueden escapar del trabajo que puede hacer un entrenador, ¿no? Seguramente, los padres son muy importantes para que un deportista, un hijo que es deportista, pueda desarrollar la actividad como corresponde, los cuidados que debe tener, la educación que debe tener para ello. Así que es muy importante, sería importante que los padres se acerquen y escuchen un poco a este gran profesional que algo de experiencia tiene en esto, ¿no? Indudablemente. Aprovecho y le pregunto, ahora que va a ser tesorero del club. Nada, es tan solo una broma. Y obviamente que después de esto, el gran anhelo para la gente de 9 es la Liga Cordobesa. Sigue siendo el gran objetivo. Más allá a veces los presupuestos, ¿no? Que yo, charlando con Diego Ferrero hace un tiempo,
tuvieron que acotarse en el presupuesto la temporada pasada porque la situación así lo requería. Pero sigue siendo gran sueño más allá de quién juegue y quién esté en los planteles. Seguro, hace dos años que estamos quedando cerca de ganarlo, pero no se nos está dando. Pero bueno, se está siguiendo una línea en la cual se le da mucha importancia a los chicos de inferiores, obviamente ayudado con dos o tres refuerzos de calidad. Y bueno, por este camino, bueno, más el buen trabajo que está haciendo Darío, esperemos que este año poder ganarlo, ¿no? Poder lograr el campeonato. ¿Van a traer otro jugador? ¿O no se sabe todavía? No sabe. Claro, el cambio esto de las elecciones, el cambio de dirigente, también tendrán que reunirse seguramente, ¿no? Sí, cada subcomisión tiene su presupuesto. Tiene su presupuesto, y, claro. Bueno, ellos tienen que cumplirlo a fin de año. Y bueno, ellos hasta ahora lo han venido haciendo bien, se manejan dentro del presupuesto. Si le dará para traer otro jugador, lo traerán. Obviamente tendrán que hablarlo con la comisión directiva para que le dé la aprobación, ¿no? En tiempos complicados. Obviamente. Digo porque también hubo un recambio de gobierno, un ajuste económico, no estoy diciendo nada que la gente sepa, pero marcaba, Guillermo, el ajustarse a un presupuesto o a los que tienen para gastar en tiempos complicados. Pero bueno, como se dice, siempre se la han arreglado medianamente, ¿no? Los dirigentes siempre, de todas disciplinas, siempre tratan de sacar un poquito de una rifa, de algo para poder llevar adelante la actividad. Sí, sí, no es una situación fácil la que está viviendo el país hoy por hoy, pero bueno, se viene trabajando bien y bueno, y esperemos que el público nos acompañe porque es un importante ingreso que el público, aparte que aliente al equipo que viene haciendo las cosas bien ya hace dos o tres años, que viene logrando campeonatos, viene luchando todo, así que y un aliciente para que la gente vaya, que se sume a esto y que bueno, que todos logremos que el soñado campeonato se pueda lograr, ¿no? Bueno, el proyecto Coronel lo tuvo usted también como campeón. ¿El primer torneo de Coronel o estoy equivocado en Brinkman? El primero, sí. El primero fue el Coronel en Brinkman. Está bien. Sí. Y ahora es Guillermo Gatto dirigente. ¿Y el jugador? No sé dónde está, pero... Dijo Bianchi, está durmiendo la siesta el técnico. Exactamente. Pero por ahora, ¿le sienta bien la función? ¿Le gusta? Sí. Es distinto. Es por eso digo, otro, ¿no? Punto. Porque el jugador, a ver, Bolincha siempre lo ve del otro lado, donde no están los números, donde no están los reclamos, donde no están las quejas y también los momentos buenos, está claro. Pero digo, porque es muy joven para encarar semejante responsabilidad. Sí, sí, un lindo desafío, yo lo tomo como un lindo desafío, obviamente con la responsabilidad que se merece. Es distinto cuando uno juega al básquet. Esto tiene el club un poco en las manos, la economía del club. Y bueno, como te dije antes, hay que hacerlo responsablemente, ¿no? Gracias, Guillermo. Ojalá todos, no solamente la gente nueva, reitero, podamos disfrutar de este encuentro Carlos Pablo Cerutti, que pinta en lo previo, que va a estar muy bueno, así que para todos los gustos, ahí para padres, para dirigentes, para periodistas, para todo el mundo. Así que lo mejor y gracias por habernos facilitado la camiseta para regalar a algún televidente. No, por favor, ustedes gracias por invitarlo y por prestarle la difusión que merece este evento, ¿no? La verdad que sí, lo merece, bien dicho. Gracias nuevamente. No, por favor. Guillermo Gatto, dirigente de Asociación Deportiva 9 de Julio, ya hablaremos de la camiseta en un rato. Bueno, hablando del Carlos Palo Cerutti y también lo que viene para la gente de 9 de Mortero. Lo que viene para 9 es playoff, ya hablaremos de eso cuando nos metamos en el torneo local. Tenemos el TNA, las inferiores. Bueno, de todo un poco para compartir con todos ustedes aquí en la televisión cooperativa. Pausa, después de la pausa estaremos con el técnico de tiro, con Marcos Boccolini, a ver el balance de tiro de esta primera parte para él, debutante en nuestra competición.